Bienvenidos a un nuevo Entre Vecinos. Estamos en Telearacena y un miércoles más a las 8:30 comenzamos con un nuevo programa. Hoy vamos a conocer a un vecino de nuestra localidad. Él se llama Álvaro Rodríguez. Seguro que muchos de ustedes lo conocen. Bueno, y a los que no, pues tienen la oportunidad de conocer a este vecino en nuestro programa. Un gran apasionado del mundo del caballo. Estudió la carrera de abogacía sin gustarle mucho las letras. Tras la noticia del golpe de Estado, decide ingresar en la compañía de operaciones especiales. Es un hombre de aventura, así que si quieren pasar este Entre Vecinos con nosotros, están a tiempo para conocer a Álvaro Rodríguez. Pues comenzamos nuestro Entre Vecinos en casa de la madre de Álvaro Rodríguez. Nos hemos venido hasta esta casa, bueno, pues porque él ha vivido aquí muchas vivencias, muchas anécdotas desde su infancia, también su adolescencia. Entonces, para trasladarnos un poquito a esa época, lo vamos a pasar en este escenario, en esta casa tan bonita que tiene la madre de Álvaro. Álvaro, muy buenas. Muy buenas. Bueno, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de esta casa. Aquí en este rinconcito vamos a conocer un poquito tu infancia y tu adolescencia, a través también de fotografía. Bueno, Álvaro, comenzamos por la infancia, si te parece, ¿no? ¿Cómo la recuerdas tú? Yo la recuerdo, en principio, muy pequeño, mis recuerdos son muy vagos, pero la recuerdo bastante bucólica. Sí. Recuerdo que con mi hermano segundo íbamos mucho al campo con mi abuelo, el padre, el abuelo materno, porque nosotros no tuvimos abuelo materno, fue el que nos llevaba al campo. Y de eso tengo muy buenos recuerdos, que nos llevaba muy pequeñitos a cazar. Y ahí tenemos una anécdota que no sabemos cómo, nos enseñó a disparar una escopeta y no sabemos cómo un hermano mío mi hermano se dio un tiro en un dedo. Madre mía, ¿y qué edad tenía tu hermano? Pues tendría 6 o una cosa así. Pequeño. Una cosa así sería. Pero por lo demás estábamos muy en contacto con la naturaleza. Nos llevaba. Mi madre nos dejaba con mi abuelo, nos llevaba a un castañar que tenía en el límite del término de Aracena con Corte del Azor, un poquito al lado de. Muy cerca de Corte Rangel, donde estábamos todo el día allí con él, viendo cómo apañaba las castañas y demás. Esos son los recuerdos que tengo. Bueno, y Álvaro, vosotros sois muchos hermanos. Sí, somos 6. Sois 6, 5 hombres, 5 varones y una mujer. Y bueno, ¿cómo eran esas relaciones? Porque claro, con los que te llevarían menos años, pues a lo mejor más, y con los más chiquitillos menos, ¿cómo era esa relación? Cuéntame. Cuando pequeño solamente tenía relación, digamos, con el segundo. Luego un poco más, ya avanzando, tuve mayor relación con mis otros hermanos. Por ejemplo, cuando yo acabé cuando acabé primero de carrera, me llevaron a Sevilla a hacerle el cuerpo de casa a mi hermano, el número 4 y el número 5, porque cerraron el internado y los dejaron en un piso y me llevaron a mí, mientras que yo no empezaba la facultad, a organizarle aquello. Y luego profesionalmente, yo intenté ser registrador notario, no pudo ser, y pusimos aquí un despacho. Primero empecé con mi tío Miguel, y luego continuamos con mi hermano número 2, Javier, y al cabo de 2 años se incorporó Fernando y María. O sea que ahora sí que tienes más relación ahora con sí. María, que es la más pequeña, ¿verdad? Ahora sí. Muy bien. Bueno, y volviendo un poquito atrás, a la época del campo, con tus hermanos, ¿no? Esa
relación también con la naturaleza, con los caballos también, ¿no? Que más adelante hablaremos también un poquito de eso, ¿no? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo la recuerdas tú desde el punto de vista de la naturaleza y del contacto con la naturaleza, que hoy quizá no, la mayoría de la gente no tiene ese contacto con la naturaleza, porque antes sí que era más común el trabajo con la tierra, ¿no? Con la ganadería y la agricultura. ¿Cómo recuerdas tú qué crees que te ha ofrecido ese contacto? Yo lo veo bastante positivo, haber conocido los animales en esa época. No te recuerdo, por aquel entonces no teníamos caballos, lo que mi abuelo que tenía eran mulos, eran dos, un mulo, una mula y, y una burra, y eran los que nos montábamos. Por aquel entonces teníamos mucha amistad, también hacía lo mismo que nosotros con César Tello, y estábamos en el campo, hacíamos, digamos que nos autofabricábamos los juguetes. Vamos, no hay tanto derroche como... tanto derroche, no había nada y tenías que hacer las cosas. Yo recuerdo, es una cosa curiosa, una pistolita de aire comprimido, el equivalente, o sea, una truca, que era, tenías que coger un trozo de un árbol que le llaman taquera, lo perforabas y luego hacías un émbolo, vaciándolo en la madera, le ponías dos tapones, empujabas y pegabas un taponazo. Y así jugábamos. Tenías que mentalizarte y utilizar lo que había, que era poco. Pues caballo solamente lo tuvimos, que fue un regalo que le hicieron a mi padre, don Juan del Cid. Tendría yo ya 18 años o algo así. Vamos, de hecho fue cuando me fui a Sevilla a hacer octavo de básica. Y bueno, tu relación con tus padres, ¿cómo era en esa infancia? Primero en esa infancia, ¿cómo era esa relación con los padres? Yo creo que fue bastante positiva. Bueno, dentro de las distancias que había en aquel entonces, no había el compadreo que hay ahora, pero yo creo que es bastante positiva. Yo, de hecho, a mi padre siempre los he adorado. Muy bien. Y ya además hemos tenido algún que otro problema, pero bueno, vamos. Eso siempre pasa en las mejores familias. Álvaro, y ya de más mayor, cuando tú ya eres más independiente y demás, ¿esa relación cómo es? Bueno, yo realmente me he independizado, yo no, me fui de casa con 42 años. Yo trabajaba, yo empecé básicamente a trabajar, que fue cuando dejé la oposición, con 32, y hasta que me casé con 42 estuve viviendo aquí con mi madre y con mi padre. La relación bastante cordial. Estábamos normalmente los tres aquí en el salón y comentábamos poquito, pero con mi padre también me llevaba yo muy bien, sobre todo me lo acompañaba cuando iba por ahí de viajes, por ejemplo a Madrid, por el tema este fue antiguo diputado constituyente, por las recepciones donde iban, me iba yo a acompañarlo, iba a entrar como secretario, me lo pasaba bastante bien. Porque como allí me veían que yo estaba allí, digamos, de pegote, por la edad, pues todo el que estaba aburrido hablaba conmigo. Pues pensaban, obviamente, que yo allí, yo no era de esa época. A mí mi transición me cogió muy joven. Thank you.
golpe de Estado fue cuando yo estaba haciendo primero de Derecho. Curiosamente, al día siguiente fue mi primer examen de la carrera. Ajá. Derecho político. ¿Y cómo tú viviste eso? Yo fatal, el golpe de Estado fatal. Mm. El golpe de Estado fue más serio de lo que se hace ver. Mm-hmm. Yo lo que recuerdo era cuando escucho la televisión y esto, los mismos pasos que me había contado mi abuelo que me pasaron en el 36. Porque vamos, no es normal que para tranquilizar al personal pongan marchas militares por todas las cadenas. O que, bueno, también podía ser porque las líneas no eran como ahora, que no podías llamar a nadie, porque estaban los teléfonos bloqueados. Vamos, y además yo me enteré tarde, porque a mí me dice, yo estaba estudiando agobiadísimo, porque era mi primer examen, y me dice que ha habido un golpe de Estado. Yo dije, ¿a mí qué me importará que hay en medio de África y continúe estudiando? Yo me enteré que había sido un golpe de Estado en España a las 9 de la noche. Y ya me dijeron, chiquillo, ¿tú cómo estudias pasando lo que está pasando? ¿Verdad? Y entonces ya fue cuando vi hecho que se me descompuso el cuerpo, y ese fue el motivo por lo que me fui a operaciones especiales. Uh-huh. Yo pensaba que si otro día pasaba y me tenía que ir al monte, por lo menos el que fuera a buscarme que se confesara antes. Que fue por ese motivo. Fue el motivo. Entrenarme. Nuestra posibilidad aquí sería una guerra de guerrillas, y esa fue mi idea. ¿Y lo tuviste claro? O sea, clarísimo. Que... Hombre, también fue haber visto muchas películas de Rambo, y también influyó. De lo cual me arrepentí bastante en la fase de endurecimiento. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa etapa militar, de entrenamiento? En la primera semana, yo tuve una ventaja de que yo tenía 5 años más que la media, y de 20 a 25 años hay mucha diferencia física. A mí pocos se atrevían a hacerme algo, algunos desde luego se atrevían y me las tragué más de una. Pero se hizo cuesta arriba, sobre todo, vamos, de hecho, en la fase de endurecimiento fueron los primeros días, los primeros 15 días, todos pensamos en desertar. Luego ya lo fuimos llevando, cuando pasó el meridiano de la mili, no lo pasamos bien. Pero desde luego, físicamente, mejor que nunca. Claro. Vamos, yo me quedé, ahora peso unos 80 kilos, pero para que entonces tenía 70. ¿Te pusiste en forma? Totalmente. Totalmente. Vamos. Y además no te quedaba otra. ¿Era duro? Sí, bastante. Pero creabas unos sentimientos de camaradería muy importante. Uh-huh. Y además yo también me fui con esa idea. Uh-huh. Fui pensando qué es lo que sería. Y de hecho lo fue. Una de las experiencias más importantes de mi vida desde el punto de vista sociológico. Yo realmente nunca había tenido problemas. Yo había vivido en una sociedad, digamos, protegida. Sí. Una familia bien. Y yo, a ver, estudiando en colegios mayores y en la facultad, yo pensaba que todo el mundo era más, bueno, todo el mundo no, pero más o menos la mitad. Sí. Y cuando llego allí, era casi un lujo saber leer. Vamos, de hecho, en el CIR, el Centro de Instrucción y Reclutamiento, antes de entrar en los Boinas Verdes, sí, de 4.000, ¿cuántos licenciados te crees que estábamos? Poquísimos, ¿no? Incluyendo maestros y titulaciones medias, no llegábamos a 40. De 4.000. O sea, que había una gran diferencia, sí, ¿no? De alfabetización, ¿no? Vamos, yo de hecho le tuve que decir a mi madre que me mandara la fotocopia del título de Derecho, porque yo me estaba planteando si era verdad o que me lo había yo soñado. Es curioso. Pienso de él, siempre nos lo ha contado, como una experiencia más que ha hecho en la vida. Yo creo que él se dedica, se va a la COE a lo mejor por el propio patriotismo que él puede tener, ¿sabes? Y él siempre habla con mucho entusiasmo, y que para él fueron unos 12 meses, no sé si 12 o 14 meses los que estuvo en la COE, con muchísimo entusiasmo y con mucha dedicación, y con una cosa que verdaderamente sí que le gustaba. Él nos cuenta, tanto a mí como a los demás amigos, muchas veces cuando estamos juntos, cuando él hacía las maniobras, que se iban de maniobra, que tenían que comer insectos y cosas, con la clave eso de la supervivencia en el extremo de los ejércitos de la COE, lo que es la COE. Lo que es el ejército de la COE.
Y volviendo un poquito atrás, esos años de estudio de facultad, ¿dónde estudiaste? Cuéntame cómo fue esa época. Yo estudié en bachillerato en San Francisco de Paula, estuvimos internos, estuvimos todos los hermanos, yo estuve siempre con mi hermano segundo. Y fue bastante bien un colegio que tenía fama de duro, yo pasé a trancas y barrancas, no repetí ningún curso. Y ahí lo que me pasó fue, me influyeron mucho para que cogiera letras por la idea. Me fomentaron siempre que hiciera derecho para intentar la oposición de registro y notaría cuando yo era un negado para las letras y era probablemente el número uno en las ciencias, allí, en física y en matemáticas. Yo jugaba con la física y en matemáticas, no estudiaba, sacaba las mejores notas, mientras que en lo otro echaba todas las horas, a vida y por haber, de donde cateaban. Pero se puede estudiar para los que no estás facultado, como en mi caso. Sí, y además una carrera como la de abogacía, que no es una de las más facilitas, podríamos decir, que es una carrera dura. Bueno, yo pienso que es más dura probablemente ingeniero, o sea, más. Bueno, sí, pero no es una de las más, de las de letras, no sí. Es una de las más fáciles. Si lo comparamos a lo mejor con la ciencia, es más complicado, ¿no? Sí. La ciencia, ¿no? Bueno, para mí hubiera sido más fácil, pero Claro, depende de para quién, ¿verdad? Depende de para quién. Después sí que he comprendido que a él le gustaba más la ciencia, dicho por él, que le gustaba más la ciencia que las letras, sería la letra. Pero como te dije al principio, es una persona muy constante y luego cuando él ha hecho un trabajo, lo ha desarrollado y lo sigue desarrollando perfectamente, que yo creo que ha debido de llegar el momento, creo yo, en mi opinión, que a él le gusta la abogacía, porque él es muy entusiasta de derecho y siempre habla muchas veces de leyes y de cosas y de problemas cuando tiene, no problemas, sino cuando tiene defensas que hacer de cliente y de todo, con mucho entusiasmo y con mucha dedicación. Entonces me figuro que a nosotros al principio una cosa no te gusta mucho, pero luego cuando ya empiezas tú a tener contacto con ella, te empiezas a ir gustando y a descubrir que a lo mejor verdaderamente esa era tu vocación. Es un pensamiento mío, no sé. ¿Y cómo fue la época eso de estudiante ya así de la facultad? ¿Estudiaste en Sevilla? Estudié en Sevilla, sí. Estuve interno, primero estuvimos 2 años dependiendo del Opus Dei, en lo que se llamaba Escritera, que eran unos pisos dependiendo de ellos, hasta que nos echaron. Y luego nos fuimos, que ese es mi colegio mayor, al Colegio Mayor San Juan Bosco, de los Salesianos. De ese tengo muy buenos recuerdos. Allí había un ambiente fabuloso. Cosa que en el Opus Dei yo no lo critico, pero a mí no me gusta. ¿Qué diferencia había? Esta gente lo que se preocupaba era de desarrollar la personalidad de los chavales. Y mientras que los otros te dirigían demasiado. Yo veía demasiado la insistencia en el proselitismo de una determinada forma de. Y mira que yo soy practicante. Y a mí, de hecho, me pusieron en un brete. Yo pensé incluso irme de la religión por ellos. Eran demasiado pesados para mí, mientras que el otro fue todo lo contrario. Claro. Y luego, luego estuve en Canarias sirviendo a la patria. Y luego estuve en un colegio mayor en Madrid 6 años, que eran de los agustinos. Allí ya el régimen era distinto. Ya eras mayor, no estaba sometido al régimen de los universitarios, tenía otra libertad. En el de los salesianos nos llevábamos muy bien. Yo recuerdo que para la Feria de Sevilla tenías que entrar, no te quedabas por la noche, no estaba cerrado, sí. Pero ellos eran conscientes que tú hacías eso.
dejabas el coche en el parking que tenía allí y luego te tenías que saltar detrás por una ventana detrás de la iglesia para entrar en la habitación. En la habitación, claro, porque estaba cerrada y no dejaba... No, pero vamos, lo sabían perfectamente. De hecho, yo recuerdo que un año se quedaron dos amigos con nosotros, sí. Y montamos en la Feria Sevilla Caballo, y claro, entramos los trajes de ellos dos y nosotros dos, los trajes de corte y los trajes de chaqueta. Y claro, tanto traje para mi hermano y para mí, para dos, tres días era imposible. Lo sabían perfectamente. Claro. Y de hecho, ellos comieron allí. Claro. Pero a ellos les gustaba, sobre todo, lo que ellos sobre todo lo que fomentaban era la juventud. Eso no lo vi yo en el otro sitio. Yeah. También yo no me inserté tanto con ellos. Uh-huh. Estuve más aislado. Porque yo en el colegio en sí, de hecho en el colegio de Guadaira, solamente fui a dos fiestas y un día que me engañaron. Ah, que te engañaron. Sí, eso fue curioso. Bueno, fue por una de las clásicas novatadas que a mí no me la quisieron hacer. Uh-huh. Yo, digamos, los compré y les dije, mire, yo me traigo unas botellitas de vino y un morcón y me dejáis a mí tranquilo. Pero se buscan un saludo diciendo, el director del Colegio Mayor de Guadaira tiene el gusto de invitarlos a una cena. Ay. Y yo fui el que tomé más interés en ir. Sería mi primera fiesta universitaria. Y claro, dice, como a este le digamos, no se nos estropea la novatada. Vamos, de hecho, mis padres me compraron un traje para ir. No me digas. Y cuando entramos allí, yo casi me los como a todos. Luego se portaron bien y nos invitaron a una fiesta. Bueno, fue una anécdota divertida, al fin y al cabo. Aunque te engañaran un poquillo, fue divertido. Una broma, ¿no? Sí, sí. Dentro de lo que cabe, sí. Muy bien. Entonces, la época de facultad, ¿la viviste...? Yo mi vida de estudiante... Sí. Yo como estaba estudiando una cosa que no era lo mío, a mí me costaba mucho trabajo. Claro. Y no era la típica, aunque tenía mis salidas y demás, sí. Iba a mis ferias de Sevilla y todo, pero sí. Pero poco. Y sobre todo era un problema básico, que era la cuestión monetaria. Uh-huh. Antes de, tú para aquel entonces, para tomarte una cerveza tenías que echar la imaginación al asunto. Claro. No sale como salen ahora los chavales que tienen más dinero que yo. Bueno, nosotros recordamos que cuando organizábamos las ferias, nosotros los paseos de caballo era antes de que la feria estuviera ahí, era en el centro. Yo recuerdo que los jóvenes teníamos que poner trabajo, organizar lo que eran las casetas y demás, para que los mayores pagaran las bebidas. Porque nosotros no las podíamos pagar. ¿Qué te hubiese gustado a ti estudiar? Posiblemente física. Física. Lo que pasa es que probablemente ha sido bueno para la humanidad, porque yo hubiera intentado desarrollar la bomba atómica. Anda, hijo, ¿pero qué me estás contando? Pero si estamos hablando aquí de que si el golpe de Estado, que te me vas a... Sí, pero yo siempre, cuando nosotros teníamos esto, me gustaba hacer los experimentos de explosivos y cosas de esas. De hecho, con mi amigo César hicimos un cañón. Lo disparamos... Y yo tenía diseñado ya, lo que pasa, menos mal que no lo hice, que un cañón que la bomba al caer explosionase. Eso no lo llegué a probar. Menos mal. Menos mal, menos mal. Y menos mal que has estudiado Derecho. También.
Nos hemos venido hasta el campo. Ya sabemos que una de las pasiones de Álvaro son los caballos y aquí estamos rodeados de ellos que nos han visto llegar y nos han dado una muy buena bienvenida. Álvaro, como decimos, aquí rodeados de caballos, ¿no? Como a ti te gusta. Sí, vamos, en concreto son las mulas mías que utilizo para el enganche. Uh-huh. Son estas dos, que son una de 4 y de 3 años. Uh-huh. Y están empezando, son todavía muy jovencitas y pequeñas, porque aquella que está allá al fondo... Sí. Es la primera que tuve y ya está jubilada. Tendrá unos 30 años largos. Muy bien, o sea que ya está de retirada, ya está de retirada en el campo, que es donde mejor se puede estar. Y Álvaro, bueno, ¿cómo nace en ti esta pasión por los caballos? Ya sabemos que más desde tu infancia, adolescencia, ¿no? Pero, ¿cómo nace en ti? Esto fue desde pequeño. Mi abuelo tenía mulos. Y nosotros estábamos siempre, era normal que nos montáramos en los mulos, y luego ya tuvimos lo que es lo lógico, la ascensión, que era un caballo. Y nos regaló, don Juan del Cid nos regaló uno, y a partir de ahí empezamos a tener caballos. Uh-huh. Y luego yo ya, digamos, que cambié por las mulas, cuando muere mi caballo, que era un pura sangre inglés, pierdo el aliciente. Uh-huh. Y pensé que era mejor tener un coche de caballos para ir todas las romerías con toda la familia y a los sitios todos juntos. Bueno, que seguro más de uno te ha visto a ti por Aracena con ese coche de caballos, ¿verdad? Vamos paseando, bastante. ¿No? Sí, bastante, salimos bastante, sobre todo porque es bueno que los animales pasen con la gente para que se acostumbren para las romerías, para evitar problemas. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta a ti de este mundo del caballo? ¿El trato con el animal, cuidarlo, pasear con ellos? ¿Qué es lo que pasear, más te gusta? Pasear con ellos, un trato muy bonito. Porque sueles tener una conexión importante con ellos, con las mulas menos, pero con los caballos muchas. ¿Y por qué? ¿Qué diferencia hay? El caballo probablemente sea más evolucionado, digamos, tenía más sensibilidad. La mula más que nada es un animal de tiro y de trabajo. ¿Fundasteis una asociación? Sí. Ecuestre, Ciudad de Aracena, que ahora está paralizada, pero que queréis retomarla, ¿verdad? Sí, este verano, para esta primavera, si Dios mediante, vamos a empezar a hacer actos. Uh-huh. Queremos hacer, en principio es muy posible que cooperemos en el espectáculo ecuestre que va a hacer la Reina de los Ángeles en la Plaza de Toros a la primera semana de julio. Uh-huh. Posiblemente cooperemos, pero nosotros queremos hacer algo antes para mayo. Uh-huh. Pero vamos a ver si... Lo retomamos, fue una lástima que la sociedad se paralizara, pero creemos que puede continuar y es una cosa bastante interesante. Claro que sí. Porque sobre todo queremos quitar la idea de la gente que el caballista lo único que quiere es emborracharse a caballo. Uh-huh. Y por lo menos eso lo estamos intentando. Uh-huh. Además también, Álvaro, es interesante porque en Aracena y también en la sierra hay mucha tradición ecuestre, o sea, a la gente le gusta mucho el caballo y son muchas las personas que tienen caballo, ¿no? Sí, hay bastantes. Uh-huh. El otro día vi una estadística y había bastantes caballos y burros, sobre todo, aquí en la sierra. Uh-huh. Vamos, que es una cosa interesante. Antes se utilizaban para trabajar, pero ahora mismo ya... Estos animales, no salvo los mulos que se utilizan para el transporte de corcho, la mayoría de los caballos son solamente para el deporte y el paseo. Uh-huh. Y bueno, nos ha mencionado anteriormente las romerías, ¿no? Para ese coche de caballo que tú tienes para llevar a la romería y compartirlo también con los amigos, como son las romerías, ¿no? ¿Qué es lo que a ti más te gusta de ese ambiente romero? A mí me encanta. Yo de hecho, cuando estuve sirviendo a la patria, me arriesgué a que me metieran preso 15 días en un castillo militar, porque curiosamente tenía que estar el día 8 de septiembre en Canarias, y era imposible. Por lo tanto, me busqué un certificado médico de que había entrado un cólico nefrítico, y no me pasó nada. También le tuve que regalar un jamón, todo se ha dicho. O sea, que tú te las aviaste para poder estar en la romería, ¿no?, de la Reina de Los Ángeles, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Yo llevo ya, yo creo que hago en el 70, dentro, llevo unos 40 y tantos caminos hechos ya. Creo que cuando, yo el primer año que fuimos en el cincuentenario, y el 2024 es el centenario, ahí haremos 50 años de camino. Prácticamente los mismos. Lo que pasa es que algunos no han ido todos los años, pero la reunión prácticamente todos fuimos a esa fecha.
Vamos, yo de hecho tengo el número 13 de la hermandad. O sea que para ti es muy importante esta hermandad, llevas muchísimos años en ella y claro, ya hemos escuchado lo que hiciste para poder estar en ese año, en ese 8 de septiembre con la Reina Los Ángeles. O sea que tú eso no te lo perdonas, eso es así. Hay que ir, aunque yo reconozco que los caminos ya cada vez son más pesados, hombre, también es por la edad, pero yo no me puedo quedar sin ir. Que cuando esté allí me aburre, estupendo, pero hay que ir. No puede ser que me quede sin ir. Haré todo lo imposible por no ir. De hecho, cuando murió mi padre, murió en junio, fue en septiembre, no fui a caballo, ni en coche a caballo, pero hice el camino andando y di vuelta, pero fui. La relación empieza con Álvaro cuando él ya es un adolescente y empieza por su afición con los caballos. Yo también era aficionado a los caballos y entonces coincidíamos en algunas romerías, peregrinaciones, o cuando salíamos por ahí a pasear por el campo por la carretera, a montar a caballo. Él era y es una persona muy, muy eficaz en el sentido de que él, en una cosa que se lo propone, intenta siempre de hacerlo lo mejor posible. Era una persona muy, muy aplicada y él tenía las cualidades de que era un buen chaval, muy amable y muy cariñoso y siempre empezaba a compartir la amistad conmigo y con otros compañeros míos que también son de mi misma edad, que salíamos juntos con ellos. Y esa es la primera relación que yo tengo con él.
¿Y qué es lo que más te gusta? El ambiente y la devoción a la Reina de los Ángeles. Que quieras que no, cuando tienes un accidente, yo he tenido uno, por cierto fue en Canarias, antes de entrar a los Boinas Verdes, que me despeñé del Teide y me acordé de ella cuando estaba el coche dando tumbos. Y afortunadamente no me pasó nada. O sea, ¿tú crees que ahí? Yo lo pienso. Sí. O que no era mi hora. Bueno, Álvaro, la verdad es que estamos aquí en un día entre sol y nubes, porque sí. La verdad es que está hoy el día así en Aracena, pero se está muy bien aquí en el campo y sobre todo pues recordando y poniendo imágenes a esas historias que tú nos vas contando. Yo antes he dicho, al principio de este programa, que Álvaro era un hombre de aventuras y yo creo que es un hombre de aventuras porque... Más bien era. Bueno, vale, bueno, era, pero si eras todavía, seguro que en ti queda todavía esa forma de ser también, ¿no? Bueno, Álvaro, pues si te parece, habiendo pasado este ratito en el campo y habiendo disfrutado, nos vamos a ir ahora a un sitio que no sé si te gusta más o menos, que es tu despacho. En el despacho realmente me gusta, a mí me gusta trabajar. Yo soy consciente de que hay que trabajar, no trabajo solamente por comer, que es interesante, pero yo disfruto con mi trabajo. Ciertamente es que bonito solamente puedo hacer el 10% de los casos y que por cierto, los bonitos son los que no dejan dinero, pero se disfruta. Bueno, eso es lo importante, sí. Va a disfrutar también, ¿verdad? Bueno, Álvaro, pues nos vamos para allá, así que sigan con nosotros en este Entre Vecinos, conociendo a Álvaro Rodríguez. Álvaro es una persona muy amable, es una persona y además muy servicial y es muy compañero de sus amigos y de todo el mundo que le pueda hacer un favor. Él se parte, si tú le dices algo, automáticamente deja todo lo que tenga que dejar de hacer para hacértelo, tanto a sus amigos como a sus propios conocidos, porque yo he conocido muchas veces que he estado con él y ha llegado alguien a preguntarle, a hacerle una consulta, y él de momento le ha respondido con mucha amabilidad y con mucho entusiasmo, pidiéndole ayuda y ofreciéndole luego, claro, si luego habrá llegado a más de eso, pues a más cosas de tener que de su trabajo, pues ya lo he dicho, pues te pasa por el lugar. Pero él normalmente es una persona muy agradable, una persona muy, muy cariñosa y muy servicial para todo el mundo. Pues no sé yo qué decirte. Yo creo que soy buena persona, no suelo portarme mal con la gente y quizás sea cabezón. Y quiero, aunque intentando convencer a la gente, quiero hacer mi voluntad. Él le da mucha importancia a lo militar, porque él se nota que lo grabaría bastante, le da mucha importancia a lo militar, a los ejércitos y luego a su propia profesión. De una persona, vuelvo a repetir, que parece como una contradicción de que una persona que no le gustaba formarse en un empleo, luego desarrolla todo ese empleo con muchísimo entusiasmo y con mucha dedicación. Yo creo que es por eso lo que yo te dije antes, que creía que este hombre había descubierto la abogacía, entonces donde él lo que se había desarrollado. Álvaro no es una persona materialista, para nada, absolutamente para nada. Te vuelvo a repetir que es una persona muy espléndida, tanto en lo afectivo como en lo económico. Él no tiene una persona que no le da importancia ni al dinero ni a lo de eso ni nada. Él, si tiene algo, lo comparte con los demás. A ver, yo en principio a los bienes materiales no le doy mucha importancia y a la amistad le doy bastante y a la fidelidad sobre todo. Que no, el hecho de no traicionar a un amigo. Campo, nos hemos venido hasta el despacho de Álvaro Rodríguez. Aquí vamos a hablar un poquito de su profesión, a lo que él se dedica,
diariamente. Un trabajo que, bueno, que como todos, pues también tendrá su parte más positiva, más buena y también su parte más complicada. De su mano lo vamos a conocer. Álvaro, bueno, cuéntanos si hemos conocido cuál es tu trayectoria, ¿no? O tu historia con la abogacía en el ámbito académico. Bueno, prácticamente, yo mi idea nunca fue ser abogado, sino ser registrado notario, pero cuando dejé la oposición me tuve que venir aquí, me ofrecieron quedarme a trabajar en Madrid, bueno, incluso estamos hablando del 92, me ofrecieron 1 millón de pesetas al mes y yo digo, yo me voy a mi casa, que yo, mira, 100.000 pesetas ganaré, pero yo estoy más a gusto en Madrid. Aquí tenía un tío mío que tenía un despacho y que murió poco después y yo lo incentivé y así continuamos. Nos empezamos mi hermano Javier y yo, luego mi hermano Javier estuvo un tiempo trabajando para la FOE, que dejó el despacho, luego vino Fernando, de mi licenciado en Derecho, posteriormente Javier se ha reincorporado y la niña María, que es licenciada en Económica, está también en el despacho porque llevamos temas de administración de empresas y liquidación de impuestos, pero vamos, realmente aunque estamos juntos no somos una empresa, sino que somos todos autónomos y cada uno lleva lo suyo, aunque sí, ciertas cosas las compaginamos entre todos y las distribuimos y las estudiamos, pero cada uno tiene su parcela. Yo me dedico más a lo civil, mi hermano Fernando a lo penal, Javier más o menos también a lo civil como yo, sí. Y procuramos darle satisfacción al cliente en todo lo que venga. Bueno, es un negocio familiar, estáis en familia, sí, porque hermanos todos, ¿no? Y... Exactamente. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo es trabajar con hermanos? ¿Eh? ¿Se separa lo familiar de lo laboral? Ese es el problema. Hay veces hay peleas que son más grandes que si hubiera una relación laboral. Pero como somos hermanos, nos perdonamos. Eso está muy bien. Bueno, Álvaro, ¿cómo es el día a día de tu despacho, de tu trabajo? ¿Cómo? Aquí los casos, últimamente, con esto de la crisis, esto está bastante más parado, pero también es de suponer, no se van a incrementar las cosas con el problema de la falta de dinero, no se van a incrementar los gastos y está más parado. Pero aquí hay cosas muy bonitas. La mayoría son cosas de cajón. Un divorcio de mutuo acuerdo, que eso tiene poco que estudiar, pero hay problemas, por ejemplo, una servidumbre, de hecho, problemas del INDE, que son bastante interesantes y se pueden estudiar. Y luego tenemos el problema de los turnos de oficio, vamos, el abogado de justicia gratuita, que eso es una cosa, una institución que existe y a mí personalmente me encanta, porque te permite, guardando las espaldas del cliente, utilizar y estudiar defensas arriesgadas, porque la justicia gratuita al cliente no le cuesta tanto lo tuyo, pero lo que es muy importante es que si pierdes, sí, tampoco le cuesta el contrario. Así he tenido yo éxitos muy grandes, pero que no te lo agradecen, pero me gusta y disfruto, que es lo fundamental. ¿No te lo agradecen? Normalmente poca gente te lo agradezca, normalmente. ¿Por qué crees que no está valorado? No lo sé. Hombre, normalmente son temas importantes. Los que se llevan a un juicio no es por una tontería, ¿no? Hay veces que piensas que lo has ganado por ti. No pienses, sino que eso había que ganarlo y se ha ganado. Y aquí, hasta que no salga una sentencia y el juez te lo diga, no se ha ganado nada. Porque yo, de hecho, no te voy a decir los que he perdido pensando que ganaba, pero los que he ganado pensando que perdía. Yo a dos clientes en mi vida profesional le he dicho, sí, que esto no lo gana ni la Virgen de Fátima. Y lo hemos ganado. Yo me quedé helado. Así que figúrate cómo se quedó el contrario. Tiene esas anécdotas. Es una profesión. Es bonita, ciertas cosas son bonitas. Hay muchos que son rutinarias, sí, pero hay cosas bonitas. Lo fundamental es no huir de las cosas bonitas. Claro. Que dan más trabajo y puede ser que no te den rendimientos económicos. Pero se disfruta. Exactamente. ¿A ti qué es lo que más te gusta? A mí me gusta más el derecho civil, el tema de propiedades y herencias. A mí me encanta redactar testamentos con cláusulas complicadas y cosas de esas.
Eso me encanta. Y la contratación, hacer contratos. Porque el contrato hay que hacerlo muy bien hecho. Ahí, por ejemplo, tienes los libros estos tipo El abogado en casa, que eso los debíamos de promocionar nosotros, porque eso es la mejor fuente de pleitos que hay. Porque la gente hace eso lo mismo que si yo tengo que coser una herida. Yo no soy médico ni ATS. Lo normal es que lo haga mal y ocasione una infección. Pues en el tema de un contrato que lo hacen en los formularios, más o menos pasa igual. Pero lo hacen. ¿Y el contacto con el cliente cómo es, Álvaro? Habrá de todo, ¿no? Sí, hay de todo. Los hay que te insultan, los hay que te han denunciado. Pero vamos, es que hay algunos que vamos, en los manicomios los había con menos puntos. Pero vamos, hay de todo. Que aquí el que tiene que ganar es el cliente, no yo. Hay compañeros que tienen la mala fama, no lo digo de aquí de la cena, sino en general en España, que lo único que pretenden es ganar ellos, le cueste o no al cliente. Yo no puedo meter a un cliente en un procedimiento arriesgado sabiendo que le puede costar una fortuna. Y ese es el problema. Los hay que no tienen esos reparos, ganan, aunque sea difícil, pero pueden ganar. Y piensa la gente que es un abogado fabuloso y lo que es realmente un temerario. Álvaro, ¿lo más difícil puede ser eso? ¿El trato con el cliente? Sí, puede serlo. Hombre, y sobre todo decirle a uno que has perdido y que le han condenado en costas. Y al principio, hasta que me acostumbré, era cuando me condenaban a cárcel a los clientes, que yo pensaba que me metían a mí. No, al principio lo pasaba yo fatal, hasta que ya te has hecho la idea. Porque claro, ¿cómo vives tú que estás defendiendo a esa persona? Lo vives fatal. Vamos, hay que intentarlo. Esto tiene que hacerlo en plan totalmente objetivo, por eso no es bueno defender un caso familiar o de alguien próximo, porque tiene un componente subjetivo y lo más probable es que metan la pata. Hay que hacerlo lo más objetivo posible, pero estamos hablando de la vida de las personas, no estamos hablando de ninguna tontería. Y le puedes arruinar la vida por una locura. Eso es lo que hay que procurar que no pase. Antes me has mencionado la gerencia. ¿Qué opinión tienes sobre el impuesto de sucesiones? Yo no soy. A mí no me parece correcto que el impuesto de sucesiones no sea igual para toda España. Esto de que haya comunidades autónomas que tengan un impuesto más bajo que otras es un disparate y además económicamente es una barbaridad, porque eso, con eso se consigue que los grandes patrimonios se domicilien el fallecido, vamos, el que va a fallecer se domicilie, por ejemplo, en Madrid. Y eso se está perdiendo en España, en Andalucía. El tema, eso yo no comparto el criterio de la izquierda, que es un impuesto para los ricos, porque aquí hay que tener en cuenta una cosa: el impuesto, ni el muy pobre paga impuestos, ni el muy rico paga impuestos. Y eso no va a pasar nunca. Porque, por ejemplo, para que te hagas una idea, sí. Yo tengo 10.000 trabajadores y me dice el presidente de Andalucía o el de España, me pone problema esto, yo cojo y me llevo a mi empresa a Marruecos y te dejo 10.000 parados. Pues tiene que claudicar. Es decir, que aquí los que pagamos somos la clase media. No, el que tiene un nivel muy bajo no paga, sino que cobra realmente. Lo que hay que hacer es un impuesto, tener en cuenta que el que paga es la clase media. Con el tema este de las herencias, sí. El impuesto, si es de transmisión directa de padres a hijos o a nietos, eso para empezar a pagar tienes que tener una base imponible de unos 180.000 euros para arriba. Pero ¿qué es lo que pasa? Si estamos hablando en dinero efectivo en el banco, no hay mucho problema porque se saca el dinero y se paga. Sí. El problema son las propiedades. Y las propiedades te las valora la Junta de Andalucía en base a los valores catastrales. Uh-huh. Mira, aquí, por ejemplo, ha pasado en la urbanización esta, que está camino de los chalés, que tienen piedras vistas con una chimenea. Uh-huh. Vendieron un montón de casas y la Junta de Andalucía dijo que ese no era el valor,
que no valían 120.000 euros, sino que valían 150.000 euros. Eso supuso una paralela, pero no se pagó, digamos, por esos 30.000 euros más, sino que se pagó desde el principio porque la gente habían pagado por ser menores de 30 a 35 años y la venta, bueno, esto no es impuesto de sucesiones, de transmisiones, pero vamos, la valoración es la misma. La venta, el valor de la venta eran 130.000, pero si pasaba de los 130.000, no era el 3,5% el impuesto, sino el 8% desde el principio. Por lo tanto, le pasaron una complementaria de 9.000 euros a cada uno. Eso creo que se pueden ganar. No sé, no, yo fui a llevarlo, pero no pude, porque yo soy tasador, pero esa tasación no la podía hacer. Se podía ganar, no sé si se han ganado. Pero si no recurres, pagas tus 9.000 euros y punto. Y si no, te embargan. Eso es lo que veo injusto. Cláusula suelo. También es un tema... Sí, ese es un tema candente que nos estamos estudiando. Porque realmente los bancos han engañado a la gente. Se han aprovechado de la... Bueno, y a todo el mundo, porque hay que ser un gran experto, sí, para darte cuenta de la cláusula. Porque vamos, si yo a ti lo que te... Si a ti te he dicho... Vamos, la cláusula suelo en sí no es nula. Es nula que te hayan engañado. Si a ti te dicen, mira, yo te voy a dar este dinero con un interés fijo del 5% anual, bueno, del 5% anual. Si vas al Euribor, te quedas igual. Si sube, te tienes que pagar más. Si te lo dicen así, estupendo. Pero que te digan que estamos dando hipoteca al 1, el Euribor más 1, cuando te lo están dando al 5, eso es engañarte. Y hay mucha gente que no se ha dado cuenta de eso, y sobre todo con las ganas de que le den dinero para hacerle su casa, y además que la cláusula está enmascarada y la han firmado sin darse cuenta. Yo tengo ejemplos de escritura que el notario dice que hay cláusula suelo, en las advertencias que le hace, cuando no hay cláusula suelo y viceversa. Yo no sé qué han hecho, sinceramente. Ahora hay un decreto, un real decreto, perdón, del gobierno, en el que ha establecido un procedimiento para que te dirijas al banco, que realmente lo que ha hecho es darle vidilla a los bancos. Ellos te van a hacer una oferta y ahí sí que tiene que ir un profesional para ver qué te ofertan. Yo, sinceramente, he estado mirando las distintas bases de hojas de cálculo que hay por ahí, y una sola no te sirve, tienes que utilizar varias y ver las distintas variantes, y además son incompletas. Pero una vez que tú tengas, sepas la cantidad, mira qué oferta me hace, me interesa o no me interesa. Exactamente. Pero saber lo que realmente... ¿Qué más vale echar mano de una persona que entienda del tema antes de firmar nada? Y no creernos todo lo que nos dicen. No, por ejemplo, en una herencia, sí, que era entre... Era entre hermanos, por mi mediación se ahorró, era una finca de unas 70 hectáreas, se ahorró 30.000 euros en el impuesto. Estamos hablando de una suma considerable. Hombre, ya te digo, 30.000 euros. Bueno, Álvaro, me gusta mucho este rincón que hemos elegido de lugar para esta parte de la entrevista, pero cuéntame qué es esto. Eso es una granada de entrenamiento de mortero de 40 milímetros. ¿Y qué haces tú aquí? Esto me lo traje de recuerdo de Canarias. ¿Te lo trajiste tú? Vamos, esto no es una bomba. Tiene la forma de una bomba. Uh-huh. Eso dispara, pero no explosiona al caer. Uh-huh. Bueno, lo malo es que te caiga encima. Álvaro, cuéntame lo que me has contado antes, lo que tú le mandabas a tu padre. Yo le mandaba, me traía de recuerdo determinadas cosas, entre ellos TNT, que es un explosivo plástico. ¿Y cómo se te ocurre a ti mandarle eso a tu padre? Por tenerlo de recuerdo, ¿no? Yo no se los mandaba a mi padre. Yo los mandaba a casa. Pero lo que pasa es que todo lo que llegaba a casa lo llevaban a registro y mi padre abrió mis paquetes. A ver lo que era. Bueno, pues también enviaba pantalones vaqueros. Álvaro, con esto nos vamos a despedir, con esta anécdota tan curiosa que nos has contado. Sabiendo que, bueno, hemos pasado una tarde muy buena contigo, que con tu anécdota nos hemos reído muchísimo,
que eres una persona también muy especial y no me equivocaba cuando al principio dije que eras aventurera. Yo creo que todavía que sigue quedando. Ya estoy viejo. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por dedicarnos esta tarde. A ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros aquí terminamos este Entre Vecinos, lo hacemos en el despacho de Álvaro Rodríguez, aquí está también a disposición de cualquier persona que lo necesite. A nosotros nos ha dedicado esta tarde, en la que lo hemos pasado muy bien, conociéndolo mejor a él, y estas anécdotas que nos ha contado, la mayoría de ellas muy, muy divertidas. Nos despedimos. Hasta la semana que viene, el miércoles a las 8:30 de la tarde, que nos volvemos a ver, volvemos a tener una cita con este programa Entre Vecinos, como siempre en Teleracena.